Nosotros nacimos hace 10 años con Felipe en Iloca, en Duao, después del 8.8 y el tsunami. Y cuando empezamos a trabajar en las comunidades, lo que nos dimos cuenta es que el peor de los terremotos no era el 8.8, claro, era el terremoto social. Social. Y hoy día ese terremoto social se encuentra ahí más patente que nunca. Exactamente. Y es la pega que está haciendo el desafío ahora. Lo que queremos es contribuir desde las soluciones, primero en lo inmediato, reconstruyendo ahí a los pequeños comerciantes que lo han perdido absolutamente todo. Perdona, que eso te iba a decir. O sea, en este minuto, Desafío está orientando toda su energía a ayudar a los pequeños empresarios. A los pequeños comercios. A los pequeños comercios específicos. Porque ahí hay un tema que no es menor, comparini. Fíjate que una cosa que se nos olvida, las pymes, los pequeños y medianos, son nada menos, constituyen el 80% de la fuerza laboral de Chile. Así es. El 80%, pero por favor, es que eso... Y ellos son los más perjudicados en este minuto con todo este proceso. Digo perjudicado porque no estoy haciendo un juicio de valor respecto al proceso, estoy diciendo un impacto. El impacto, el coletazo de este proceso lo va a tener que pagar la pequeña y la mediana empresa. Y dentro de esa pequeña y mediana empresa, tú me dices, los pequeños comerciantes son aquellos que están en una situación muy difícil en este minuto. ¿Y de qué forma los van a ayudar? Los vamos a ayudar con medidas concretas. Estamos haciendo los distintos levantamientos en Santiago, en Valparaíso, en Biobío, en todos los lugares en que hemos visto que han sido más afectados. Y los vamos a ayudar con mercadería, con equipos, con herramientas de trabajo y con infraestructura. Y ahí el foco del desafío hoy es volver a que la gente trabaje, a los comerciantes, a los feriantes, a los que tienen kioscos, peluquería, fuentes de soda. Tienen que volver a la... Se dice que no es volver a la normalidad, estamos bien, pero se... ¿Qué cosa? A lo cotidiano. A lo cotidiano, claro, a volver a la cotidianidad. O sea, echar a andar su negocio, poder volver a vender cosas, poder vender, poder ofrecer el servicio que prestamos. El trabajo de desafío no es cambiar la sociedad en que estamos viviendo, porque eso le corresponderá a otro estamento. Ustedes lo que necesitan es que la gente vuelva a trabajar. Que la gente vuelva a trabajar, y para eso nosotros queremos darles la herramienta. Ya. Por eso hay que comprar los equipos de frío, hay que comprar... ¿Y eso ustedes lo hacen a través de donaciones? Esas son donaciones que se meten en la página web del Desafío Levantemos Chile. Ya, y por lo tanto, eso es lo primero que hay que hacer. Ya. Hay que decirle, Desafío Levantemos Chile necesita en este minuto donaciones. Así es. Sí, y para esas donaciones la gente puede entrar a la página web. Entra a la página web desafiolevantemoschile.cl, hace su donación y nosotros con esa plata lo que hacemos es vamos a donde estos microemprendedores, estos pequeños comercios que tenemos catastrados, y los ayudamos de acuerdo a sus necesidades. Una necesidad, necesitarán que lo construyamos las vitrinas, otros necesitarán, por ejemplo, las peluquerías que vuelvan a tener sus instrumentos de trabajo. Perfecto. Los Perfecto. Pequeños restaurantes necesitan las máquinas freidoras. ¿Dónde hubo más problemas? Nosotros lo que hemos visto hubo en Puente Alto, en La Florida, en Maipú, en Valparaíso, en Bajo de Mena, hemos visto también en el Biobío. Y vamos a recorrer ahí con nuestros equipos de voluntarios todo Chile haciendo estos levantamientos y dando acciones y soluciones concretas a estos pequeños comerciantes. Nicolás, además, hay una labor que esté haciendo desafío respecto del proceso de limpieza, de ayuda, en fin, de, por ejemplo, de las estaciones de metro, que supe que había gente de desafío apoyando en esa faena. Sí, nosotros porque el otro día me preguntaron respecto de eso alguna gente que quería ser voluntario. Entonces yo quiero también, si es que hay alguna dinámica respecto de eso, que lo digamos aquí. Sí, llevamos una semana llevando a cientos de voluntarios a las calles, a los puntos más críticos para hacer labores de limpieza. Ya. Eso uno. Dos, estamos también ayudando a la gente a que vuelva a su trabajo con los distintos vehículos y de los voluntarios también del desafío, porque hubo un tema muy difícil de poder volver a sus labores. Entonces lo que hicimos fue conectar distintas redes a través de la página del desafío y otras plataformas para decir ya cuáles son los puntos críticos en Santiago donde no se puede llegar en tiempo y forma al trabajo. Eso pusimos con una iniciativa que se llama Suma 2 más, o sea, suma 2 más a tu auto. Después lo que vimos es que habían temas de abastecimiento, sobre todo en la periferia de Santiago, y hemos armado cajas de alimentos y de artículos de primera necesidad para que la gente también pueda abastecerse. Y lo que hemos tratado de hacer es articular la sociedad civil y distintas ONG y fundaciones para que puedan dar ayudas concretas en la zona en que se encuentran. Y todo suma, porque al final del día estamos claros Perfecto. De que aquí hay un descontento gigante, pero
la labor hoy de Desafío es atacar esta crisis de manera rápida y volviendo a la gente a sus trabajos, de que los niños puedan ir al colegio, de que se abran los jardines infantiles y de que el abastecimiento, sobre todo en la periferia, pueda ser dado en tiempo y forma. Ya, ¿y dónde la gente puede hacerse parte de ese voluntariado? Eso es en la página web del Desafío Levantemos Chile.cl. Sí, perfecto. Nosotros ahí tenemos un gran área de voluntariado que va coordinando estas distintas funciones a medida que las necesidades lo requieran. Por supuesto. Si termina el tema del transporte, nos vamos del transporte y nos enfocamos en los microemprendedores, en los pequeños comercios. Perfecto. Ahora también los voluntarios nos están ayudando a hacer catastro. En Valparaíso, en el Biobío, en Santiago, en Talca también, que se quemó un mercado. Y con esa información nosotros ahí podemos actuar, canalizar los recursos y que lleguen lo más rápido posible a las personas que lo necesitan. Perfecto. Clarísimo. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones. Oye, no, es que me parece súper relevante. Ahora, a propósito de lo que tú decías, Comparini, que yo me quedo dando vuelta, no quería interrumpir a Nicolás. Cuando tú decías que el desafío no quiere cambiar, tú decías que solamente... No es su misión. No es su misión. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es misión de todos y cada uno de nosotros participar activamente para hacer los cambios que haya que hacer. De todas maneras. ¿Me entendí? Y eso me parece súper relevante decirlo con todas sus letras. O sea, yo soy una persona que tengo mi opinión y que mi opinión puede tener muchos matices, sin duda, y que yo he hecho ver mi opinión, ¿cierto? Y he hecho ver mi opinión respecto de, por ejemplo, un debate que hoy día es contingente, que es el modelo, ¿cierto? Cuando la gente habla del modelo, de este modelo neoliberal, y uno tendrá que ver hasta dónde y hasta cuándo esto puede resistir. Y yo creo que es participación activa de todos el tomar las decisiones respecto del futuro.